Muy buenas compañeros del canal, bienvenidos a otro vídeo. Hoy no vamos a hablar de Guppy, para variar. Vamos a hablar de Zebrita, Brechidanio Rerio. Muy divertido de criar. Esta reproducción vamos a probar con una rejilla de malla. Hay 8 ejemplares, machos y hembras repartidos. Entonces ellos tendrán que dejarlo... los huevos fecundados sin comérselos aquí abajo, lo que es el resto del acuario, y cuando ya vea huevos fecundados barra eclosionado, los sacaremos de ahí y dejaremos engordar un poquito a la prole, que ya tenemos preparado fuera los infusorios. Pues esta es la puesta anterior, la puesta anterior de ellos. Ya están granditos, agua verde, ya están muy granditos. Ay, perdón, que tengo que parar el grifo, que estoy aprovechando para rellenarles el acuario y va a rebosar. A ver, ya está. Este es el acuario donde tengo los 8 ejemplares reproductores, que es un acuario alargado, muy lucido, muy bonito, y para los peces cebras es una pasada, porque están todo el tiempo nadando izquierda, derecha. Sus movimientos básicamente son laterales. Lo podemos apreciar aquí en la prole. Están todo el tiempo, uy, ya desenfocó esto. Todo el tiempo moviéndose por el acuario en un sentido y en otro. Entonces ya estos están granditos. Aprovechamos para sacarle una segunda puestita a los padres y vamos a ver qué sale. Son peces muy divertidos, son ovíparos, diferente que los guppies, ¿no?, que son ovovivíparos y ya los vemos nosotros en el acuario de cría. Estos no, estos son huevos, empiezan muy diminutos, pero después sí es verdad que con buena alimentación y buenas condiciones crecen muy rápido. El sistema que yo uso ahora para rellenar los acuarios es muy muy fácil de usar, ¿no?, y facilita mucho las cosas, que son grifos. A ver, vamos a ver si enfoca, perfecto. Son grifos encima de los acuarios y el agua limpia llegaría desde la conducción por un sistema de fontanería y pasaría por aquí, pasaría por un prefiltro de sedimentos para partículas sólidas, un filtro de carbón para partículas químicas, en especial el cloro, ¿no? Necesitamos agua declorada en nuestros acuarios, entonces me facilita muchísimo los cambios de agua. Está encima de todos los acuarios para rellenar los acuarios fácilmente, ¿no?, cuando cambio el agua, si cambio el agua con un sifón, porque hay que sifonar la mierda del fondo, no nos queda otra, ¿no? Hay compañeros más sofisticados que tienen cambios automatizados, pero a mí me gusta sifonar el fondo de mis acuarios manualmente. Pero sí es verdad que para rellenarlo no hay que estar cargando cubos, sino poner unas tuberías de terrain, ¿no?, unos grifos, y esto sí es importante, que es el corazón, ¿no?, es el prefiltro de sedimentos y el filtro de carbón. Sí tengo también ósmosis, que solo la estoy usando ahora mismo con las gambas, pero es bueno tener también un aparato de ósmosis, porque si medimos el agua del grifo y sale con unos parámetros en cuanto a dureza disparado, pues ¿qué hacemos? Tenemos que bajar esa dureza, ¿no? Pues hay que tener también un filtro de ósmosis en las instalaciones. Y nada, poco más. Os iré diciendo... Esas son las rodillas mías, que ya están mayores. os iré diciendo los cambios evolutivos en el ciclo de reproducción de estos animalitos, pero... desde ya os animo a tenerlos en los acuarios, tanto solos como en acuarios comunitarios, porque son
terriblemente divertidos, voraces y divertidos, ¿no? Estas son cebritas velo, pero hay de muchísimas clases, ¿no? Así como otros peces del grupo, ¿no? Este es el Brachydanio herrerio, pero hay muchos ciprínidos bonitos, ¿no? Que se pueden mantener. Pues, ¿qué os digo? A pegarle con todo a la afición y a divertiros como me divierto yo aquí. Un saludo.